mi TOC más importante es la incapacidad de caminar sobre las líneas del suelo y mi obsesión con el orden y la simetría. ¿Y dices que eres? Otto. Ah, bueno, soy delineante. Es un poco absurdo, pero tengo que decir otra cosa, que vivo con mi madre. ¿Eso también es un TOC? No, es una consecuencia. Mi relación más larga con una mujer han sido 3 días. Bueno, no lo entienden ellas. ¿Y te has dado cuenta que dices muchas veces la palabra fenomenal? Sí, no creo. Sí, no creo. Sí. Fenomenal, fenomenal. ¿Fenomenal, fenomenal, seguro? Fenomenal, fenomenal. ¿Y eso también es un TOC? No. No, es más falta de conversación. ¿Puedo hacer una sugerencia? Veréis, es que una psicóloga me dijo una vez que el color que elegimos tiene mucho, mucho que ver con nuestro estado de ánimo en general. ¿No? Por ejemplo, si eres una persona depresiva, tu color será el negro, ¿no? Pero si eres una persona optimista, ¿cuál será tu color? ¿El rosa? ¡Menuda estupidez! ¿Y eso que lo he leído en el Evangelio? Lo tengo. Mi color es el verde. El verde, ¿eh? Fenomenal. ¿Y por qué? Te lo ha pegado. ¿El qué? Te lo ha pegado. ¿El qué? Bueno, realmente porque es el color que está en mitad del arco iris. Está rojo, naranja y amarillo por un lado, azul, índigo, violeta por otro, y en el centro... El verde. ¿Y eso no es una estupidez? A mí que me lo explique.